Asamblea Uruguay ratificó su respaldo a la precandidatura de Mario Vergara en el Frente Amplio. ¿Qué impacto tiene esto en la interna de la fuerza política? ¿Por dónde pasarán los principales elementos de la campaña de Vergara? Con él estaremos hablando de hoy este y otros temas. Bienvenidas, bienvenidos Así ah, comienza la DOE. ciudadanía frente Amplista, entendemos que tiene hecha una elección de una fórmula más allá del orden. A Mario eh, le dijimos con claridad que esto eh, es una disputa táctica, eh, siempre decimos que las relaciones políticas atrasan relaciones humanas y hay que cuidarlas. Y hay que cuidarlas. Y Vergara nunca se lo planteó, Los Serenistas debe tener una expresión propia que se exprese con un número de lista, que se exprese con un conjunto de nombres que le vamos a ofrecer a la sociedad y que se exprese con un candidato propio. Los sectores Magnolia y Plataforma que integran el espacio convocatoria serenista progresistas fueron los primeros en retirar el apoyo al precandidato Mario Vergara y se inclinaron por acompañar la postulación del ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Por su parte, el pasado jueves el espacio Fuerza Renovadora señaló en un comunicado que seguiremos transitando esta senda sinuosa con la convicción de que la precandidatura propia sigue siendo la mejor contribución a la victoria electoral de nuestra fuerza política. En el mismo sentido se expresó la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay, reunida este domingo. En su punto 4 ratifica el compañero Mario Vergara como precandidato a la presidencia de la República por considerar que es quien mejor representa nuestra visión del país. La Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano también se expresó. El compañero Mario Vargara es nuestro precandidato a la presidencia en la seguridad, que es un fundamental aporte a la victoria frente amplista en octubre de este año. Precisamente con Mario Vergara, uno de los precandidatos del Frente Amplio, vamos a hablar esta noche. Mario, ¿cómo vas? Bienvenido a la OE, Un gusto tenerte acá. Un gusto estar nuevamente por aquí en escenario nuevo. ¿Viste, no? Bueno, bienvenido. <laughs> claro, habías estado en el, en el viejo, la OE. En el teta-teta ahora. Exactamente. Tenemos otras, otros chiches para este año electoral. Me parece bueno, muy bien. ¿Qué lectura haces de esto que pasó el fin de semana, de este apoyo a la Asamblea, de esa libertad de acción a las departamentales mm, también? Algunas, sí. Eh, bueno, en primer lugar, está... primero hay que desdramatizar una cuestión que es que toda. Toda candidatura, todo proceso político se evalúa de manera más o menos continua. Eh, nosotros somos conscientes de que en la interna del Frente hoy va camino, o, o por lo menos se ha ido instalando una polarización entre los dos candidatos con mayor apoyo por el momento, y, y bueno, eso un poco afecta el conjunto de, la, de, la, de las perspectivas de, electorales dentro de, de, del Frente. Pero bueno, nosotros... Eh, como sereñistas eh, habíamos evaluado la necesidad de una precandidatura propia sobre la base de tener la presencia de un espacio que es fundamental dentro del Frente Amplio, que es el espacio sereñista, el espacio eh, astorista, progresista, que, que bueno, que entonces no está tan atado en ese sentido a si uno puede ganar, puede perder, cómo le puede ir. Nosotros, eh, a partir de, lo que, de los pronunciamientos de estos días. El de Asamblea Uruguay, el del Partido de Muerto de Cristiano, el de otros sectores que también integran convocatoria, como Usina, que es un, un, un grupo de ex socialistas que, 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 bueno, que integran convocatoria, Izquierda Cristiana, Claveles Rojos, en fin, eh, que se manifestaron con que bueno, eh, ratificaban la idea de que la precandidatura propia de convocatoria era la mejor contribución, el instrumento que otorgaba la mejor contribución al objetivo central, que es que el Frente Amplio uh -huh. vuelva a ganar. Obviamente, sí, no, nos duele, digamos, que, que dos de los sectores este, hayan planteado, bueno, que era momento de no continuar con la precandidatura y en todo caso optar por alguna de las otras dos precandidaturas más potentes. Bueno, este, eh, está bien, es parte de la evaluación que se puede hacer en el camino. Eh, por el momento nosotros creo que está claro que todos los demás sectores dentro de convocatoria seguimos pensando que la precandidatura propia es, uh -huh. es la mejor contribución. Entiendo esos componentes serenistas que manejabas recién en esta primera respuesta, ¿no? Eh, el hecho de que el Frente Amplio tenga un único programa lleva a que los distintos precandidatos busquen diferenciarse con distintos elementos. ¿Dónde te paras vos no, ahí? No, pero sin duda, pero las, las diferencias no es solo en la cuestión del empuje programático. Porque sí, tenemos bases programáticas que son comunes y que el Frente Amplio acaba de aprobar en el día de ayer, uh -huh. que son eso, bases programáticas. Eso da espacio para que los distintos precandidatos bueno, marquen un perfil, sus prioridades, su, sus perspectivas. Eh, el Frente ha nacido diverso, ¿verdad? Desde el 71, que se habla de que en el Frente había de cristianos a comunistas, blancos, colorados, anarquistas, bueno. El Frente de hoy sigue siendo diverso y está bien que lo sea porque la sociedad uruguaya es diversa. El perfil de, del espacio sereñista y astorista creo que es bastante claro. Eh, todo el mundo tiene claro qué rol jugó Danilo y el astorismo que, que tuvimos el privilegio de, de integrar en, eh, los, eh, en los 15 años que, eh, que el Frente Amplio fue gobierno, ¿verdad? Tanto el rol de Danilo desde el punto de vista electoral para. Habilitar y, 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 este, y dar por, por garantías para el triunfo del Frente Amplio en las tres instancias, como lo que fue durante los gobiernos el rol que jugó eh, Danilo, el Astorismo, el Sereñismo. Eh, si vos me decís ahora dónde pones focos, bueno, pongo focos en los problemas que tiene la gente, porque todos los días surgen perlitas mediáticas que yo entiendo que llamen la atención, que se nos pregunte. A cada uno de nosotros el posicionamiento. Muy bien. Pero no hay que olvidar que la campaña electoral tiene que concentrarse en los problemas de la gente. ¿Cuáles serían? Y vean, nosotros recorrimos dos veces casi enteras el país el año pasado. Y ahora, entre febrero y marzo, ya llevamos medio país nuevamente recorrido. Y creo que en general las encuestas también marcan que hay tres o cuatro cosas que la gente te marca como sus principales angustias, sus principales preocupaciones. Una tiene que ver con el empleo, los ingresos, llegar a fin de mes, sin duda. Otra, los temas de la inseguridad, del delito, de la penetración del narco en los barrios, que sabemos que destruye tejido social, <coughs> sabemos que le corta la educación a los chiquilines, que estropea la convivencia en la comunidad. En tercer lugar, los temas educativos. Los uruguayos seguimos pensando que la educación... Es la llave para que los chiquilines y las chiquilinas tengan futuro, sobre todo en el mundo actual tan desafiante, tan incierto, tan complicado. Y un cuarto punto eh, que yo le llamo, bueno, el de la fractura o la fragmentación social, que interactúa con esto, ¿verdad? Porque todos sabemos que en los barrios más complicados, más vulnerables, es donde el narco tiene más caldo de cultivo, donde la educación tiene los peores resultados y donde la perspectiva de empleo muchas veces es terminar parado en una esquina trabajando para el narco. Yo creo que sobre esos temas tenemos que marcar nuestras visiones y tenemos que procurar, y ahí sí también capaz que marco un perfil sereñista, entender que estas cosas no se van a resolver por parte de un partido en una administración de gobierno, sino que tenemos que generar lo que Sereñi llamaba políticas de Estado. En, en, en seguridad, en educación, en el combate a la fragmentación social. No podemos estar gobierno a gobierno según quien gane, yendo para un lado o yendo para el lado opuesto. A los bandazos de política estas cosas no se resuelven. Si bien partimos de lugares distintos, porque vaya si tenemos posiciones diferentes con respecto al actual gobierno en políticas de seguridad, en políticas educativas, en políticas sociales, ni que hablar, que estamos distantes, pero tenemos que tener la madurez de poder dialogar, encontrar líneas de acción, estrategias que atraviesen las administraciones uh -huh. de gobierno, que se constituyan en políticas de Estado. Sin quedo... esa visión de mediano sí. plazo, no vamos a resolver ninguno de estos problemas. Me quedo con ese punto que es interesante, el de políticas de Estado, y me quedo con la seguridad, ¿no? La seguridad uh -huh. sigue siendo un tema este, que preocupa, pero además sigue siendo un tema. En el que se generan cruces políticos. Uh -huh. Este, este actual gobierno de coalición en campaña puso el foco en la seguridad. El frente amplio lo puso en la LUC. Hoy está poniendo el foco también en este tema. Uh -huh. Este gobierno tuvo alguna intención. De hecho, digo Sanjurjo lideró una serie de reuniones con referentes de seguridad de todos Así los partidos es. políticos. Se llegaron a acordar 15 medidas, cuestionadas o no. Hubo algún intento. ¿Cómo ves eso, por ejemplo? Ya lo veo en primer lugar. Que este es un tema que no debe ser utilizado como botín electoral. Pero pasa. Porque es un tema. No, que se discutan los temas no uh -huh. quiere decir que se utilicen como botín electoral. Pero no crees que está Porque diferen, así. diferencias en, la, en los enfoques claramente hay. Uh -huh. Yo creo que fue muy claro en la campaña del 2019, en que todo lo que pasaba en el país terminaba en la caricatura de renunciado a Bonomi, uh -huh. y eh, la oposición en su momento tenía la solución mágica que era subir penas y endurecer la represión. Estrategia que también fracasó, porque se soslayó los aspectos de la prevención, la inteligencia policial, se ignoró por completo prácticamente los temas de la rehabilitación, se debilitó el combate al lavado de dinero, o sea, no se vio de manera integral todo lo que tiene que, que componer una política de seguridad. Pero en todo caso... Eh, nosotros estamos distantes de, la, de esta visión de, que pone el foco en la represión. Vemos con preocupación que las propuestas que vienen de los precandidatos de la, de la coalición de gobierno son como martillar en el mismo clavo de la represión. Hay dos precandidatos wilsonistas, uno está proponiendo los allanamientos nocturnos, otro los militares en la calle. De Cabildo la propuesta es la cadena perpetua, de su es el toque de queda hacia qué sociedad vamos con esa lógica. Nosotros en realidad pensamos que tenemos que ir a un diálogo más franco, más amplio, más humilde, entender que no se han resuelto estos temas, que no los había resuelto esencialmente el Frente Amplio y que tampoco están resueltos ahora. El panorama de inseguridad y narco no es mejor hoy que en el 2019. Y el combate al narco, la penetración en los barrios y el gran narcotráfico, el que viene por camiones y contenedores con budines y alfajores, ¿sí? hay que combatirlo con una política más integral. ¿Cómo no, uh, eh, ¿Cómo no tener que volver a fortalecer el combate al lavado de dinero cuando sabemos que esa es la vía por la cual los narcos blanquean sus ganancias? Entonces, hay cosas para hablar. ¿Estamos en posiciones un poco lejanas? Sí, pero márgenes para acuerdo también hay. La experiencia que tú decías del asesor del ministerio de Sanjurjo mostró que hay orientaciones en las cuales nos podemos poner eh, más o menos de acuerdo. De hecho, el documento que el frente termina de, por no firmar, porque a la vez que se daba ese diálogo desde la cúpula ministerial era una agresión permanente. Pero el frente participó de ese diálogo, presentó documentos, hizo propuestas que fueron tomadas. Si el gobierno no implementó esas medidas, no es cuestión de que el Frente Amplio no firmó un papelito, porque tenía, así como implementó muchas otras cosas con su propia mayoría parlamentaria, también lo podía haber hecho y yo doy por descontado que buena parte de esas propuestas también mm. parlamentariamente las hubiera acompañado el Frente Amplio. Entonces, yo el foco que pongo es acá, no podemos usar... el tema seguridad como botín electoral. Y responsablemente, eh, tenemos que tener una orientación hacia el diálogo en ese tema. Tenemos claro que el periodo electoral no es el más propicio para llegar a acuerdos, pero el solo hecho de plantearnos la necesidad de dialogar y llegar a un acuerdo va a hacer que ese tema lo tratemos con más madurez. Durante la campaña electoral. Mencionabas recién de poner el foco en el empleo, ¿no? Ahora, desde el gobierno se destacó la creación de 80.000 puestos de trabajo. La ministra Arbeleche destacó el crecimiento económico que tuvo el país, que bajó la inflación, entre otros puntos. ¿Qué mirada tenés sobre ese aspecto? Bueno, hay que ver cómo se visualizan esos temas. En materia de crecimiento económico, hace un año y medio que el Uruguay no crece. La segunda mitad de 2022 y el 2023 entero tienen tasas de crecimiento que rondan el cero. Así que no vemos un país pujante. Habrá un montón de razones, pero crecimiento no hubo. ¿Y la pandemia cuánto condicionó, por ejemplo? No, eso? esto es posterior a la pandemia. Bueno, pero el hecho es que... En, en la pandemia hubo una caída y después una recuperación. E incluso eh, la economía hoy está levemente por encima del 2019. Recuperación que fue muchísimo más modesta que la de la inmensa mayoría de los países de la región. O sea que la pandemia operó en eso y ya se recuperó. Después de la pandemia, como este gobierno solo pone el foco en la cuestión fiscal, dicho sea de paso, con resultados bastante mediocres, se olvidó de tener una estrategia, una agenda de crecimiento. No tuvo una agenda que incluyera impulso a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. La capacitación de los trabajadores y las trabajadoras. No tuvo una agenda de competitividad, ¿verdad? Que impulsara la competencia, al contrario, regaló un monopolio en el puerto de Montevideo, que realmente mejorara condiciones de inserción externa, prometió acuerdos por todos lados, no se concretó esencialmente ninguno. Y tenemos el mayor atraso cambiario del siglo XXI que afecta la producción. No hay gremial a esta altura en el país del agro, de la industria, de los servicios, del turismo, de la exportación, que no, que no tenga como clamor ¿verdad? el problema del atraso cambiario. Entonces, crecimiento no ha habido, el gobierno no ha tenido una agenda de crecimiento, eh, y, este, y bueno, es cierto, una cuestión positiva para la gente es que la inflación está un poco, un poco más baja, ¿sí? pero en condiciones también eh, propicias para eso en cuanto a que una economía que no crece, Genera menos presión a los precios. Parte del consumo, el año pasado, sobre todo, se hizo en Argentina, ¿verdad? Por las condiciones que todos conocemos. También eso le quita presión a los precios y el impacto del atraso cambiario enorme eh, que tenemos también, ¿verdad? Entonces, bien, este, buena noticia con todas esas salvedades, pero no, miramos para adelante y no, y no, y no vemos este. Digamos, la pujanza económica que el Uruguay debería tener. ¿Y manejás como buena noticia que haya mejorado la calificación en cuanto a grado de inversor del Uruguay? Sí, claro, por supuesto. Reforzar la credibilidad y la reputación del país en materia financiera es una buena noticia para todos. Y es resultado de una política, ahí sí, de largo plazo. Aunque no nos hayamos reunido alrededor de una mesa y firmado un documento, esa es una orientación de largo plazo. Que, bueno el grado de inversión se había perdido en el gobierno de y Colorado digamos de, de, de la década, del inicio del 2000 en la crisis del 2002 y con un trabajo muy constante se recupera en 2012 sí en, en, en los gobiernos frente amplistas ahí ahí subimos siete escalones porque la, la deuda de uruguaya estaba calificada allá, por allá abajo en el 2002. Subimos siete escalones y que ahora se siga, pasamos el umbral de grado de inversión y que ahora haya una mejora de un escalón más o dos escalones más, es bienvenido, fruto de políticas que tienen continuidad y que son imprescindibles. La estabilidad macroeconómica y la reputación y la credibilidad del Uruguay en los mercados financieros son prerequisitos para cualquier conjunto de políticas que se quiera implementar. Con Danilo siempre comentábamos el hecho de que no existen experiencias exitosas en el terreno económico y social en contextos de desorden macroeconómico, de desorden financiero. Ahora destacás que esto se debe a políticas de largo plazo, sin embargo claro. la ministra Reveche dice que esto responde, por ejemplo, a la reforma de la seguridad social y al descenso de la inflación que mencionábamos recién. No, no, a ver, este, sin duda son políticas de largo plazo, basta ver cómo evolucionó la calificación de deuda de Uruguay para entender eso, pero está claro que en cada momento hay factores que empujan o contribuyen. Este, como lo ve cada calificadora, ¿verdad? Así que creo, vuelvo a decir, la baja de inflación es una buena noticia, no así el panorama fiscal, que no luce mucho mejor que el del 2019, y que va a terminar este periodo de gobierno en un panorama muy parecido al de 2019. Este, y bueno, sobre la reforma de la seguridad social, las calificadoras lo que miden es si hay una mejora en el perfil financiero del sistema de seguridad social. Nosotros eh, tenemos una visión contraria a la reforma, sobre todo por el hecho de que el costo de la reforma lo pagan esencialmente los trabajadores y las trabajadoras. Y eso lo, la, la convierte en una reforma esencialmente injusta. Uh -huh. Recuerdo el año pasado, cuando conversamos, cuando me visitaste aquí en la B, la justicia estaba investigando el supuesto espionaje, ¿no? Este, a bueno, Mario Vergara, a Charles Carrera. Recuerdo que en ese momento, bueno, dijiste, vamos a ver qué, qué dice la justicia. Me, me acuerdo que me contaste que te daba como cierta sensación de vulnerabilidad, ¿no? El uh -huh. hecho de saber que podían estar este, bueno, en este espionaje uh -huh. intentando buscar información para ver si podían chantajearte por el caso de la denuncia ¿no? De, de canto del puerto. Eh, hace pocos días se, se conoció, bueno, terminó siendo imputado a Cuña, ¿no? uno de los referentes de Vertical Sky. Condenado. O condenado, exactamente. ¿Qué, qué reflexión te generas ahora que bien, ya se sabe lo que pasó? Bien, no es muy distinto de lo que decíamos cuando se hizo la formalización, ¿verdad? Ahora hay un acuerdo, un juicio abreviado, entre, entre bueno, la fiscalía y, y el señor Acuña, que convalida el juez, que este, confirma, y ahí voy al medio vaso lleno, confirma que estos hechos de corrupción existieron. Confirman que este señor Acuña, mandatado por alguien, y ahí es donde va a estar el medio vaso vacío, no sabemos quién es ese alguien, le mandó 14 mensajes de WhatsApp a Astesiano. En el lapso de un mes, ¿sí? uno cada dos días en promedio, insistiéndole bueno, en la búsqueda de información de Vergara y Carrera, a efectos, porque eso estaba escrito en los chats, de atarlos, ¿sí? de chantajear, de extorsionar, de atarlos para que retiráramos la denuncia asociada al acuerdo entre el gobierno y Catón nací por el monopolio del puerto. Eh, o sea que era muy grave el asunto porque estaba procurando que legisladores de la oposición no cumpliéramos nuestro rol político, institucional, democrático. Era muy grave. Bueno, eso la justicia llegó en la investigación de fiscalía y ahora en la convalidación judicial a confirmar que esos hechos tan graves ocurrieron. Ahí está el funcionamiento de la institucionalidad judicial en Uruguay y creo que eso es el medio vaso lleno. El medio vaso vacío sigue siendo que la investigación no ha logrado identificar quién es el mandante original, quién es el que puso la plata para conseguir buscar esa información para chantajear. Se mencionó una persona igual de todos modos, pero Fiscalía no logró vincularlo como para... Bueno, este, y no, porque esto no se sabe quién es porque evidentemente no hubo cooperación ni de Acuña, ni de Astesiano, ni de este, otros jerarcas de Vertical Skies. O sea, no cooperaron para identificar quién es el que estaba atrás de todo, pidiendo esa información y pagando uh -huh. por esa información. Porque todo esto era por plata. Uh -huh. ¿Tenés idea, sospechás, quién puede llegar a ser que está detrás? No, 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 no. Y creo que no nos corresponde especular con eso, ¿verdad? Eh, cada uno puede sacar su. Tener su, su suspicacia, su sospecha, pero uh -huh. me parece que no agregaría nada este, ponerse a especular con eso. En su momento, el presidente de la República habló del tema, ¿no? Dijo: esto es humo, es un pelotazo, habría que confirmar si esto es real, pero como que sembró un manto de dudas sobre este espionaje que se terminó confirmando. ¿Cómo tomas eso? Pensás que el presidente debería hablar de este tema. No sé si llegaste a hablar con él. No, no llegué a hablar con él. Creo que no debería haber hablado en su momento, porque claramente con esas expresiones. Uno podría interpretar que también era un intento de presionar al sistema judicial, como habló en otros casos también que también se confirmaron. ¿sí? Este, pero bueno, quizás si habló en aquel momento, bien podría hablar ahora y decir estaba equivocado, el espionaje existió, y es inconcebible que ese espionaje existiera a partir de una asociación para delinquir, ¿verdad? Que operaba desde Torre Ejecutiva, coordinada por el jefe de la seguridad que yo puse a pesar de las advertencias de tantos correligionarios del partido. Uh -huh. ¿Te preocupa que esto se pueda dar ahora en la campaña, por ejemplo? Bueno, que sería gravísimo. Episodios similares. Sería gravísimo, sería gravísimo. Yo espero que cuando estas cosas pasan y se detectan y se condena a quien, a quien, este, a quien lo hace, este, bueno, uh -huh. opere como un factor que detenga. Eh, que esas conductas se repitan. ¿Cómo estás viendo el nivel de la campaña? ¿Te preocupa Normal. De, que, de que se transforme en una campaña sucia a partir de algunos episodios que, sí. que se presentaron, por eso ejemplo? Eso sí, eso sí, ¿verdad? Sobre todo, incluso la utilización de las redes en general. Las redes tienen una parte muy positiva, que es un mecanismo de, de comunicación, de difusión de ideas, de intercambio, y también la parte de que. Desde el anonimato y desde la cobardía del anonimato a veces se dice cualquier cosa, o se arman campañas con cuentas que ni siquiera son, son de seres humanos, ¿verdad? Por lo tanto, sí hay una preocupación, eh, pero en, en cuanto al, al nivel del debate, yo diría que es una campaña como, como cualquier otra en cuanto a que se manifiestan las diferencias de perspectivas en muchos temas por parte de gobierno, oposición y los matices y los perfiles dentro de cada partido. Uh -huh. En ese sentido, más allá de que a veces pueda haber un ruidito más fuerte del que se debe, este, yo creo que ahí eh, es bastante tradicional la campaña. Los riesgos de que aparezcan ya estas cosas de otra envergadura eh, están, y todo el sistema político, todo el sistema político, creo yo, debemos estar atentos a que esas cosas no se transformen en una práctica. Común que le haría muchísimo daño, ya no a un proceso electoral, ya no a tal o cual candidato, sino al proceso democrático en el país. ¿Qué valor les das a las encuestas, por ejemplo? Son, la, las encuestas eh, hay, que, hay que leerlas, hay que entenderlas y tomarlas en el contexto de, de, de un conjunto de información mucho más amplio. Por ejemplo, eh, yo no comparto las encuestas, son una foto del momento. ¿Cuál es la foto de este momento? Yo leo una encuesta un día que dice que el frente gana 47 a 43. Al otro día otra encuesta te dice que están empatados con el, el, la coalición 41 a 41. Y al tercer día aparece otra encuesta que dice que 47 a 43 gana la coalición. ¿Cuál es la foto? Yo lo que creo que ahí mirado en su conjunto y con todos los otros elementos, uno lo que puede entender es... Que la elección está muy reñida, que el frente está mejor parado que en el pasado, sin duda, porque hizo su autocrítica, porque salió a hablar con la gente, porque salió a hacer el programa junto con la gente, porque ha denunciado las políticas del gobierno y todos estos actos de corrupción, pero no tiene la elección ganada. ¿Y el gobierno ha perdido pie? Sí, está 20 puntos abajo de la aprobación que tenía hace dos años por el impacto de sus políticas y por todos estos hechos de corrupción. Pero no es un gobierno derrotado, es un gobierno que da pelea, ¿verdad? Por lo tanto, si yo leo ese panorama en su conjunto, la sensación que yo tengo hoy es esa. La elección está reñida, yo soy optimista de que el Frente va a ganar, porque confío en que la militancia Frente Amplista este, nos va a hacer ganar y va a hacer que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Pero en un panorama donde nadie tiene la elección ganada y que hay que pelear. ¿Decís, si el frente va a ganar, sea cual sea el candidato? Yo creo que no es un tema. Acá las elecciones no las ganan los superhéroes, las gana la fuerza política. Yo creo que una vez que se defina la fórmula en junio, después todos nos vamos a encolumnar con esa fórmula. El Frente Amplio entero se va a incolumnar con esa fórmula y en la oferta electoral del Frente Amplio vamos a estar todos y todas, sí. Por lo tanto yo creo que es el Frente el que va a, a, a dar esa pelea a ganar la elección, ojalá que en primera vuelta. No, no realmente no creo este, en, en esa historia de que a ver si está el candidato ganamos, si está el otro candidato perdemos. Eh, es algo que no se puede decir a priori. Y además pierde de vista ese proceso, que una vez que la fórmula se define y todos nos encolumnamos atrás de esa fórmula, todo el Frente Amplio va a dar esa batalla, todos vamos a estar con nuestras caritas en la vía pública, en la televisión, en los medios, en las redes, eh, yendo en la misma dirección. Yo soy muy optimista. Con eso. ¿Te, ¿Te lo imaginás el Frente Amplio ganando en primera vuelta? Bueno, eh, las chances están. Las chances están. Eh, en el contexto de lo que te acabo de decir, no la tenemos ganada. Ni en primera ni en segunda vuelta, no la tenemos ganada. Pero si hay, hay chances de ganar en primera vuelta, hay chances. Uh -huh. Recién mencionabas, ¿no? Vinculás al gobierno, a este gobierno de coalición, con distintos episodios de corrupción. Uh -huh. eh, ahora, hay aprobación, encuestas que le dan un nivel alto de aprobación a la Calle Pou, al presidente. ¿Por qué crees que pasa eso? Alto, alto relativamente, porque alto está hoy el, la aprobación en torno de 40 y pico por ciento. Hace dos años la aprobación del presidente estaba arriba del 60. O sea que si bien uno puede decir, pa, yo esperaría que la aprobación de gobierno del presidente hoy estuviera más baja, sí, puede ser, pero no es la que era hace dos años. Hubo realmente un deterioro en la visión de la ciudadanía sobre el gobierno. Que además, cuando uno ve digamos, la gráfica de cómo fue evolucionando eso, claramente ahí están los hechos más graves, porque las bajas son en escalones, no, no es una línea continua. Y los escalones son cuando Marcet, cuando Astesiano, cuando Penadez, ¿verdad? O sea, los hechos de irregularidad o corrupción eh, este, le costaron al gobierno. Uno, vuelvo a decir, podría pensar, debería estar aún más baja la aprobación del gobierno. Y sí, porque además otra cosa que se vio, eh, ha sido una catarata de ministros que fueron cayendo, ¿no? Hoy si uno ve cómo, cómo fue la evolución de todos los ministros que tuvieron que dejar su cargo en el marco de irregularidades, son unos cuantos. El hecho de que en un solo acto tuvieran que salir el canciller y el ministro del Interior, creo que no tiene antecedentes en la historia política del Uruguay porque son dos de los principales ministerios de Estado, ¿sí? este, que caen en el mismo acto, ¿verdad? y yo no sé si hay antecedentes en Uruguay de eso. Todas esas cosas, creo yo, le han costado a la credibilidad, sobre todo de, del gobierno. Aún así, reconozco que cuarenta y pico por ciento de, de popularidad o de aprobación del presidente sigue siendo una, una aprobación significativa, y por eso es lo que digo, que el frente no la tiene ganada que el frente la tiene que pelear, que la puede ganar, pero que el gobierno no es un gobierno derrotado. ¿No ¿por dónde va a pasar tu estrategia de acá de la elección interna de junio? Recién mencionaba, recorriste el país en distintas ocasiones. Sí. ¿dónde va a pasar tu estrategia? Bueno, primero, ahí? seguir con energía recorriendo el país y hablando con la gente, con todo el equipo y con todos los sectores que siguen apoyando nuestra precandidatura, que hay referentes de altísimo nivel, y este, desde el punto de vista programático, poniendo foco en estas cosas que te decía, políticas de Estado, una cosa bien sereñista, en seguridad, en educación, en el combate a la fragmentación social. Eh, en particular creo que una de las cosas que deben ser de las primeras decisiones que debe tomar un próximo gobierno frente amplista es un shock en materia del sistema nacional de cuidados, que no solamente es una necesidad imperiosa hoy aborda... Los temas de la primera infancia, la asistencia a la primera infancia, que hoy seguimos teniendo uno de cada cinco niños y niñas en Uruguay viviendo en la pobreza, eso es fundamental. Y no es decir, como se dijo en este gobierno, que la ministra dijo, un hito histórico los 50 millones de dólares que ponemos para la primera infancia el otro año, no estamos viendo resultados. Nuestra representante en el INAU ha denunciado que hay 13, 14 CAIF que están construidos. Y están cerrados porque el gobierno no eh, pone los recursos para que los CAIF, que atienden miles y miles de chiquilines, este, puedan estar funcionando. Atiende también el sistema de cuidados a la asistencia a adultos mayores, a personas en situación de discapacidad. Y además tiene un impacto sustancial en materia de, de, de equidad de género. Porque todos sabemos que quienes cuidan primordialmente a niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad son las mujeres. Entonces, liberar tiempo, liberar tiempo para que las mujeres puedan insertarse de manera más intensa en el mercado de trabajo, liberar tiempo para que las mujeres puedan tener más actividades de entretenimiento, de ocio o de descanso. Bueno, creo que eso también uh -huh. es un tema de, de justicia. Por otro lado, eh, nosotros sí entendemos que para gobernar hay que manejar los temas con profundidad. Como nadie individualmente maneja todos los temas en profundidad, hay que trabajar con equipos, y eso nosotros sí que los tenemos, tenemos equipos potentes en un montón de áreas, y tenemos la vocación, como siempre reivindicaba Danilo, ¿no? para transformar la realidad primero hay que conocerla en profundidad, ¿Verdad? no se pueden sobrevolar los temas, tratarlos con superficialidad. Esa es otra característica que nosotros ponemos sobre la mesa. Este, y bueno, y después obviamente hacer un gobierno profundamente popular, pensando en todos los uruguayos y las uruguayas, con este, la perspectiva y los valores Frente Amplistas a flor de piel. ¿Hay algo de este gobierno de coalición que un eventual gobierno del Frente Amplio debería continuar o fortalecer? Eh, sí, o hacer mejor, ¿verdad? O sea, por supuesto que los temas de, 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 de lo que ya son políticas de Estado hay que... Eh, continuarlas o un poco fortalecerlas y reconstituirlas. El, el mantenimiento de, de un orden macroeconómico y social es fundamental. El, este, eh, el continuar con, otra, con una lógica mucho más humilde, pero procurando mejorar las condiciones de inserción externa en el Uruguay, de acceso de los productos uruguayos al mercado mundial. Eh, en fin, este, podemos recorrer varias, varias áreas, digamos, pero... Eh, hay una, más allá de nombrar cosas puntuales, hay un eje que es diferente, que es el eje de qué rol tiene el Estado, qué rol tiene el Estado. El otro día el presidente hablaba de, ah, no podemos perder tiempo discutiendo el tema del papel del Estado, pero él arrancó el gobierno diciendo que el Estado era un lastre para el sector privado, que era una carga para los Maya Oro y había que liberar de esa carga a los Maya Oro porque si a los Maya Oro le iba bien, después eso derramaba en toda la sociedad. Nosotros tenemos una visión, un enfoque, una filosofía en ese terreno radicalmente distinta. El gobierno del Frente Amplio no va a gobernar para los Maya Oro, va a gobernar para todo el pueblo uruguayo con un rol preponderante del Estado. Porque el, los 15 años de gobierno del Frente Amplio mostraron que si el crecimiento económico se pudo traducir en mayor equidad, fue porque hubo políticas específicas que tradujeron crecimiento en distribución. En este gobierno hubo periodos de crecimiento, no de distribución, hoy tenemos un panorama social que es peor que el del 2019, a pesar de que la torta es un poco más grande hoy que en 2019. Economista Mario Vargas, gracias por tu visita esta noche aquí al lado E. ¿eh? Ha sido un gusto. Hasta gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ¿eh? ya sigue el lado de aquí en la pantalla de la Ciudad. Buenas noches. Mi nombre es Mario Posbe y esto es Mírame cuando te hablo. Mi columna de opinión en cateto adyacente. Hoy te voy a hablar a vos, a vos y a tus proverbios chinos. A vos y a ese proverbio chino que se escucha habitualmente que dice, dale un peso a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Que se traduce coloquialmente como a la gente que enseñarle a pescar y no darle el pescado. Lo que, lo que pasa con esta frase es lo que en ciencia política llamamos dictum interruptus o enunciado interruptus. Que son aquellos dichos que parecen lógicos, pero dichos al voleo son una falacia. Para que este razonamiento sea universal y verdadero, deberíamos tener una información previa que no es menor. Y yo le voy a dar un ejemplo de esto. Supongamos el hipotético caso que yo aprenda a pescar y voy a una playa, llevo algunos implementos de pesca, tiro el anzuelo al agua y pasan las horas pero el pescado no sale, porque no hay pica, porque los barcos chinos y brasileros que se meten en aguas territoriales de nuestro país se llevaron todo el pescado o lo que sea, no hay pica. ¿Qué hago? ¿Qué me vas a decir ahora? Porque ya me enseñaste a pescar y aún habiendo aprendido a pescar no sale el pescado. Es decir, aprendí a pescar pero sigo sin pescado, pero aprendí a pescar y sigo sin pescado, y aprendí a pescar, y sigo sin pecado y, y enseñar a pescar y no, y no dar el pescado podría llegar a funcionar, pero no para todos los casos, antes de venir suelto del cuerpo a decir esa frase populista y demagógica, deberías completarla de esta manera. El enunciado completo debería ser así. Vayan a buscar algo para anotar, vayan. Uh -huh. Bonanote. Hay un viejo proverbio chino que dice: habiendo un estanque suficientemente grande que alberga una cantidad de peces que podría satisfacer la necesidad de todos los integrantes de un conjunto de personas dado y sus familias, y dándole a todos y todas las integrantes del conjunto de personas dado una buena caña, un anzuelo, plomada de carnada suficiente y apetitosa que sea capaz de seducir a los peces que abundan en el estanque. Y dándole a todos y todas las integrantes de ese conjunto de personas dadas el tiempo necesario de calidad como para poder destinarlo a la tarea de ir hasta el estanque, armar la caña, encarnar, tirar el anzuelo y esperar lo suficiente como para que el pescado sea seducido por la carnada. Y cuando tire el anzuelo al agua, el increíble pez lo muerde y puedas traerlo como me enseñaron en la clase de pesca, para luego cocinarlo, comerlo y en la sobremesa familiar, finalmente... Decirle a mi familia, qué importante saber pescar. Si no está todo eso, no me vengas con ningún proverbio. Y permitirme terminar con otro proverbio chino que dice, si me enseñás a pescar y después me tirás una vara de mimbre con hilo y sal, haciendo de tanza y en vez de al suelo me das una caravana de perlas como una carnada, como una carnada, maíz sin gallo, pero sin explotar. ¿Cómo querés que pesque? Si me enseñás a pescar y después me haces pescar. Con los dientes, con las manos atadas y en un charco de barro en el cantero de la Italia. ¿Cómo querés que pesque? Si me enseñas a pescar a la encandilada y después me mandas con un fósforo, una vela y un filtro de café porque no hay más calderines. ¿Cómo querés que pesque? Cuando lo que hay para comer son peces y hay peces, vos, proverbio chino, quédate tranquilo que no se precisa que enseñes a pescar. La gente aprende sola. ¿O te pensás que cuando apareció el ser humano venía con un manual? ¡No! Tuvieron hambre, lo que había era peces, y el ser humano se les engañó. para sacarlo del agua, que es pescar. Y comió pescado. ¿Vos te crees que el ser humano precisa que venga gente a enseñarle cómo hacer para sobrevivir? Lo que precisa el ser humano es justamente que no te meta entre los instintos y la comida. Y ahora sí, permitirme terminar parafraseando aquella vieja canción que dice El Uruguay es un río, pero el resto es todo suelo. Somos una palangana con 3 millones al suelo. ¿Querés enseñar a pescar? Entrega los peces.